Sesión 5. Adaptación a los cambios. ¿Qué tanto conocemos nuestra escuela? Propósito. Identificar el proceso de adaptación a los cambios. Nuevamente con ustedes. Hoy visitaremos la telesecundaria Emiliano Zapata en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí. Tamazunchale cuenta con dos ríos, el río Moctezuma y el río Amajac. Este último proviene del estado de Hidalgo y se une en algún punto con el río Moctezuma. Hoy tengo que tomar una decisión importante y no sé si me va a gustar mi nueva actividad. ¿A ustedes les cuesta trabajo adaptarse a los cambios? Pues ese es el tema de hoy, la adaptación a los cambios. Algunas semanas desde que iniciaron las clases y los alumnos de nuevo ingreso seguramente se estarán adaptando a todas estas nuevas situaciones. Al edificio o a las instalaciones de la escuela, a un horario más extenso, al sistema de telesecundaria, a su nuevo profesor o profesora y a sus nuevos compañeros. Antes de comenzar con nuestra historia, quiero que me digan si saben lo que es una pérdida y lo que representa una ganancia. Sí. Todos hemos perdido o ganado algo en algún momento. ¿Pero qué aprendimos de esta experiencia? ¿Nos dejó alguna enseñanza? Piénsenlo y al final retomaremos el tema. Quiero contarles la historia de Jimena y de cómo vivió su primer día de clases en la telesecundaria. Jimena vivía en un pueblo junto a un cerro que pensaba tenía forma de flan. Le encantaba andar en bicicleta porque el paisaje natural era hermoso, con extensas praderas y construcciones viejas. Jimena y su familia tenían poco tiempo de haber llegado al pueblo y ya contaban con muchos amigos y sus vecinos se portaban muy solidarios con ellos. Dame sentimiento, hazme especial, sé que sí. Solo los genios permanecen mañana.
primero que es una escuela pues nueva para ellos, ¿verdad? Es otra situación muy diferente a la que tenían en la primaria. Aquí vienen a convivir con compañeros que vienen de otras comunidades también. Y pues la tecnología que se utiliza aquí en telesecundaria. La telesecundaria del pueblo no era muy grande. En el patio se veía cómo se organizaban los grupos para entrar al salón. Jimena fue a revisar la lista que tenían pegada en la dirección de la escuela. Encontró fácilmente su nombre y enseguida buscó con la mirada el salón designado al grupo A de primer grado. Entonces vio a un chico muy alto, con rostro muy sonriente. Se trataba de Eduardo, que a sus 14 años ya medía 1,80 de estatura. Era un auténtico gigante. Le sonrió a Jimena y le preguntó: ¿buscas el salón de clases? A lo que ella contestó: uh-huh. Eduardo señaló el salón que estaba frente a ellos. Jimena agradeció el favor y se dirigió al salón. Pues los alumnos comparten muchísimas cosas, como son desde el estudio, ¿verdad? Como juegos, participan en pláticas, comparten experiencias. Bueno, como le repito, vienen de diferentes comunidades, entonces comparten experiencias, ¿verdad?, que han tenido en las otras escuelas de las cuales provienen ellos, de juegos, de más que nada de juegos. Cuando Jimena entró al salón, llamó su atención el televisor que estaba junto al escritorio del profesor. Luego miró a sus compañeros. Ver tantos rostros nuevos le causó un poco de incertidumbre, pero aún así se encaminó en la búsqueda de un lugar donde sentarse. Se sentó en la tercera banca de la segunda fila y mientras miraba fijamente al techo, pensaba qué novedades encontraría en la telesecundaria. Mientras ella se cuestionaba sobre lo que estaba viviendo, el profesor entró al salón saludando a todos los alumnos con una sonrisa bonachona. Llevaba sus libros y un portafolio. Acomodó sus cosas sobre el escritorio y sacó unas hojas y unos libros. El maestro volvió a sonreír y tomando un plumón escribió en el pizarrón: el próximo viernes, examen diagnóstico. El silencio que había en el aula se rompió con expresiones de sorpresa de los alumnos al leer lo que el profesor había escrito en el pizarrón. Tal vez esto les recuerde alguna situación similar. Hace algunas semanas les aplicaron un examen similar. Seguramente se preguntaron, ¿cómo hacen un examen si aún no hemos tenido ni una sola clase? Pues esto también era algo inusual para Jimena. Pues primeramente tenemos que presentarnos como amigos hacia ellos, darles toda la confianza y los alumnos empiezan a adquirir confianza. Y posteriormente empiezan a ser amigos algunos de sus compañeros. Pues primero una actitud de respeto hacia ellos, ¿verdad? Para que vayan adaptándose al nuevo modelo, ya que entre el secundario pues es otra, trabajamos con otra metodología. Con las herramientas que tenemos ahorita, son muy diferentes a las que ellas utilizaban en la primaria. El primer día de clase de Jimena y sus nuevos compañeros transcurría entre sorpresa y sorpresa. A media mañana llegó el momento del descanso. Jimena acomodó sus cosas
y salió al patio de la escuela. Miró en todas direcciones. Se sentía ansiosa y desconcertada ante los cambios de estar en una nueva escuela, con nuevos compañeros y un profesor que le imponía tanto. Ay, ¿qué podría hacer para asimilar los cambios?, se preguntaba Jimena. A lo lejos, Eduardo miraba a Jimena y pensaba: creo que así de preocupado me veía cuando entré a la telesecundaria. Esa chica debe saber que las nuevas situaciones que vive en este momento, con el tiempo, se irán haciendo cotidianas y además familiares. Pero a veces necesitamos platicar nuestros problemas para poder encontrar alguna solución o por lo menos disipar nuestras dudas. Así que Eduardo se dirigió hacia donde estaba Jimena y le preguntó: ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Ambos comenzaron a platicar. Poco a poco la conversación logró desvanecer el nerviosismo de Jimena, tan típico como cuando nos enfrentamos a nuevas situaciones. Así fue como Jimena se sintió menos extraña. Algunas dudas comenzaron a disiparse y sus preocupaciones disminuyeron. Jimena tenía un nuevo amigo. Lo mejor de todo es que Eduardo cursaba ya el tercer grado y podía contarle cómo se estudia en la telesecundaria. Jimena pensó lo bueno que había sido comentar sus dudas y consideraba que con la ayuda de Eduardo se adaptaría mejor a la telesecundaria. Al regresar al salón, Jimena se sentía ya más segura. La situación ya no le parecía tan fría y ahora podía notar las caras de sus nuevos compañeros. Las horas que siguieron pasaron muy rápido y le entusiasmaba regresar al día siguiente para seguir aprendiendo cada vez más y más y más. Bueno, pues hasta aquí acaba esta historia. Esta historia de Jimena. Yo también me tengo que ir. Pero no sin antes hacerles una pregunta que nos lleve a reflexionar. ¿Cómo explicarían a un nuevo compañero lo que significa adaptarse a los cambios? Que la pasen bien. Hasta pronto.